Quiero confesarles que estoy aquí sin hacer ningún esfuerzo, porque llevo tantos años trabajando bajo el ala y hombro a hombro con Jaime Bernal Cuellar, que cuando él me propone alguna cosa, sé exactamente que tiene una intención positiva de construir para el país, de dar información, de que el debate sea abierto y transparente, que las cosas se puedan hacer con la mayor cantidad de energía colectiva. Recordábamos ahora, tomándonos un café, cómo somos veteranos de todas estas luchas que el país ha dado, por lo menos en los últimos 35 años, por la paz. Hemos sido compañeros en comisiones para negociar con las FARC, aquí y afuera. Hemos intentado difícilmente con el Ejército de Liberación Nacional, juntos por lo menos 3 veces, él muchas más. Hemos ayudado a distintos gobiernos a que se hagan ordenadamente esos esfuerzos para que el país pueda conseguir la tranquilidad tan anhelada. Por eso estar hoy ya no discutiendo si vamos a negociar con nuestro principal motivo de intranquilidad o de falta de paz, como eran las FARC. Y miren lo difícil que le es todavía a un ministro usar el pasado. Eran, como eran las FARC, porque esa es la verdad, eran. Ya no están con nosotros como organización armada confrontando al Estado, sino en un proceso final de desmovilización y de comienzo de una vida política que esperamos refuerce la democracia. Entonces, estar hoy discutiendo cuáles son las consecuencias de haber terminado el conflicto con las FARC, como es discutir la justicia especial para la paz, la justicia transicional, a mí no deja de sorprenderme gratamente, yo diría de emocionarme. Porque ya hoy no estamos hablando de todas esas dudas que los colombianos tuvimos con razón. Las FARC se van a desarmar, ya se desarmaron. Las FARC se van a desmovilizar, ya están en desmovilización. Las FARC se van a concentrar, ya están terminando las zonas veredales el próximo 15. Y poder hoy ya decir que en pasado, el 27 de junio, terminó el desarme de semejante organización que por más de 2 generaciones y media de colombianos fue la principal preocupación de mi cartera. Yo soy el primer ministro de defensa en 53 años que pasa una Navidad en el cargo sin conflicto con las FARC. Y soy el primer ministro que ha visto el desarme de las FARC. Con el alto mando militar, el 27, nos sentamos a ver esa ceremonia como un gran acto de victoria de Colombia. La paz es un triunfo de Colombia. Por eso entonces, venir hoy a atender esta invitación de Jaime, en compañía de ilustres personalidades como Montserrat Hoyos, de la Universidad de Valladolid, como el general Gustavo Socha, que es el director de posgrado en criminalística de la Libre, como el doctor Hernando Barreto, del Departamento de Derecho de esta universidad, con los compañeros servidores públicos del Ministerio, profesores, alumnos y los invitados especiales, es un gran gusto. Lo primero que debo empezar diciendo es que hay 2 orígenes para la justicia especial para la paz que hoy estamos analizando. Un origen de negociación entre el Estado y las FARC, que dio como resultado una arquitectura que fue una primera reforma constitucional, llamado Acto Legislativo para la Paz, que se presentó en dos textos. Dos iniciativas de acto legislativo, una para las FARC y otra para los agentes del Estado y los terceros.
Y fue en el Congreso, en buena hora, donde se tomó la decisión de acumular esos dos proyectos de acto legislativo para que se volvieran uno solo. Pero sus orígenes son distintos. El de las FARC, que es el acuerdo, es la mesa. El de los agentes del Estado, fuerza pública y además terceros, es una iniciativa unilateral del Estado. No se negoció en La Habana cómo funciona la justicia para los militares o para los exfuncionarios públicos o para los terceros. Una decisión que recuerdo estuvo enmarcada en un memorando de 10 puntos que firmé con Yesid Reyes en la Escuela Militar en presencia del presidente Santos y de donde se derivó la confección de ese acto legislativo especial donde, repito, no hubo negociación con las FARC. Sin embargo, la mayoría de ustedes son abogados. Sabemos que hay unos vasos comunicantes, sobre todo en universales, en puntos de referencia, en cimientos de filosofía del derecho o de derecho público o derecho internacional, que siempre terminan cruzándose y es lo que hoy estamos viendo. Un sistema para los agentes del Estado y un sistema para las FARC, para terceros, que tienen unos cruces de principios generales y que se van a ver en el procedimiento, inclusive más entrelazados. Lo siguiente, aunque en el tiempo fue anterior, es la ley de amnistía para la gran mayoría de los combatientes de las FARC, que se aprobó en diciembre del año pasado, y que tenía también los primeros beneficios para los agentes del Estado, miembros de la fuerza pública y terceros. ¿Por qué se hizo en el tiempo antes? Porque así se acordó en La Habana. Se acordó que los primeros mensajes de solidez de lo acordado tendrían que ver con el principio de solución judicial a los temas pendientes para las FARC y para los agentes del Estado. Pero se hizo cumpliendo principios que el presidente Santos también dijo desde el año 2011. Y es que no se puede echar en el mismo saco el análisis de la responsabilidad de un miembro de las FARC que se presume por fuera de la ilegalidad que la responsabilidad de un miembro del Estado, agente del Estado, miembro de la fuerza pública, exfuncionario, cuyos actos se presumen legales. Y en el caso de los funcionarios públicos, incluida la fuerza pública, en representación del Estado. Entonces había un par de consideraciones iniciales que hacían que los beneficios se tuvieran que dar temprano, pero no de la misma manera. Para las FARC se decretó en esa ley una amnistía, que es la que predican los acuerdos internacionales, se otorgarán las amnistías más amplias posibles, dicen los protocolos de Ginebra. Pero para los agentes del Estado, dada su responsabilidad como representantes del Estado y presunción de legalidad de sus actos, no se daba amnistía. La amnistía se da para los delitos políticos. Los agentes del Estado, por definición, no cometen delitos políticos en desarrollo de su misión. Entonces, se hicieron unos principios de simultaneidad, es decir, los beneficios se darían para unos y otros. De simetría, es decir, que pudieran ser comparables en cuanto a los efectos sancionatorios. De diferenciación en cuanto a la legitimidad o no inicial de los actos. Con inescindibilidad, es decir, que a unos y otros se les aplicaría un principio de inmutabilidad. Si cambia una norma, para un miembro de las FARC debe también cambiar para un miembro de la fuerza pública y viceversa. Eso para blindar el debate futuro de quienes, como se dice ahora, quisieran hacer trizas este acuerdo. Ahí en la inescindibilidad nos amarra al derecho internacional público, nos amarra a la Constitución y nos amarra al funcionamiento armónico de los poderes públicos. Es inescindible el procedimiento que se aplique para unos y otros. Para la fuerza pública, entonces, no se dio amnistía, se dio la posibilidad de renunciar a la acción penal.
pero siempre con obligaciones de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición, significando por ello sanción. Quiere decir que el sistema que se aplica a la fuerza pública no lleva a la impunidad, como no lo lleva el de las FARC, sino por el contrario, a una sanción visible por la sociedad, pero distinta a la que se aplicaría en tiempos de paz por la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque este es un sistema que lo que busca es la reconciliación, no el agravamiento del conflicto. Lo que busca es que haya verdad, porque las víctimas son las que están en el centro de toda esta institucionalidad, su reparación, la garantía con ellas de que no se repetirá en el futuro. Por lo tanto, se aplicó a la fuerza pública y a los agentes del Estado un régimen de renuncia a la responsabilidad penal y unos beneficios iniciales más duros que los beneficios que por la amnistía se concedían a las FARC. Por ejemplo, la libertad condicionada y provisional solo se puede dar para aquellos delitos graves cuyo responsable haya cumplido 5 años de sanción de privación de su libertad. Para los de menos de 5 años pasarán de cárceles a guarniciones militares, pero seguirán presos, y para quienes los han cumplido, 5 o más pueden gozar de esa libertad condicional. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Las cifras, grosso modo, son 1.800 miembros de la fuerza pública que están hoy sub judice, condenados o investigados o ya en etapa final de su juicio. 1.400 que han tomado la decisión de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz y 800 que han ya recibido beneficios de la Secretaría General y del juez de control de penas. Tuvimos que expedir un decreto hace 15 días agilizando ese procedimiento de los miembros de la fuerza pública y agentes del Estado para poder tener unos volúmenes mayores y más rápidos de beneficios sin que las condiciones iniciales, especialmente las de los 5 años, se hubieran modificado. Se hace una selección muy detallada desde el Ministerio con la participación de las fuerzas de seguridad, de quienes apoyan las investigaciones de la justicia, de la fiscalía, para que la lista sea lo más transparente posible. Hasta el momento eso ha sucedido. ¿Entran los más graves delitos? Sí. ¿Los más graves? Sí. Para eso se diseñó esta justicia. Para eso, para darle un final a las acciones más reprobables, a las acciones más graves, a las que no se pueden volver a repetir en Colombia, pero darles un tratamiento final. Porque todo esto apunta a que tanto para FARC como para agentes del Estado haya seguridad jurídica, un punto final desde el punto de vista de la cosa juzgada. Hoy todavía vemos oficiales, inclusive generales, recorriendo juzgados, llevando memoriales sobre el Palacio de Justicia de 1985, 32 años. Eso no nos puede pasar. No nos puede pasar que en el año 49 estemos todavía viendo los actuales oficiales ya retirados y viejos llevando memoriales, quién sabe a qué juzgado, de qué pueblo o ciudad de Colombia. Esto tiene que tener un final seguro para quien se somete a esa jurisdicción, un final seguro para la sociedad que supo qué pasó, un final seguro para las víctimas que supieron algo más de la verdad que sabían inicialmente y una garantía de que no se repetirá. Entonces, ahí estamos hoy. ¿Qué nos falta? Nos falta una ley estatutaria, una ley que está en este momento, orgánica, perdón, que está en este momento a consideración del Congreso para los detalles de ese acto legislativo de la gente. Y nos falta una ley ordinaria que estará también considerada por el Congreso para los procedimientos, términos, instancias, etc. Pensamos que estará en pleno funcionamiento
tanto la magistratura como la legislación y la parte ya operativa de la Justicia Especial para la Paz de aquí a terminar el año. Eso es necesario. También le he comentado yo a Jaime, y no es de poca monta, tenemos listos los principios, los paraguas, los fundamentos de por qué estamos metidos en esta jurisdicción como algo inexorable para lograr la paz. Y espero que de la JEP se transmitan muchas cosas positivas al Consejo Superior de la Judicatura y no al contrario. Que podamos ver una justicia especial para la paz escogiendo los mejores, decidiendo en términos lo más rápidamente y lo más austeramente. Eso es necesario, inclusive para darle un impulso a nuestra reforma a la justicia que en estos años venideros tendrá que darse de todas maneras. Quiero decirles dos palabras sobre dos asuntos que yo creo que son de interés para ustedes. Como saben, el ámbito personal de aplicación de este sistema, pues tiene esos tres clientes, digamos, grupos de clientes judiciales, que son los grupos armados al margen de la ley que estén suscribiendo acuerdo de paz, los terceros, los combatientes como agentes del Estado y los demás agentes del Estado. Ese es el ámbito personal, pero quiero demorarme un momento sobre los terceros, que se ha dicho poco, se conoce más bien sobre el papel de esta justicia frente a la fuerza pública o frente a las propias FARC. Los terceros que han cometido crímenes menos graves y los que han cometido crímenes más graves fueron retrotraídos a un principio fundamental que el derecho penal en alguna parte ha venido perdiendo en la historia reciente, que es el dolo. Los terceros que van a ser juzgados por la JEP en Colombia, a esos terceros, para poderles declarar responsabilidad menor o mayor, tendrá que probárseles el dolo. Porque es que en algún momento, repito, de la historia del derecho penal, aquí resolvieron que era a ojo que se hacía la responsabilidad de las personas. Y la discusión sobre el control del mando, por ejemplo, es esa. Y se dice con qué facilidad desde tribunas internacionales muy respetables, es que en Colombia han juzgado muy pocos generales. Yo digo, es como decir, han juzgado muy pocos pereiranos. No es por ser general que usted es responsable, es por haber cometido un delito con dolo o con culpa y tener la responsabilidad. Sea general o sea sargento, sea soldado o sea policía. Y en este caso de los terceros es aún más estricto ese principio. Los que han cometido delitos menores tienen presentación voluntaria a la JEP para salir de su incertidumbre judicial. Y los que han cometido delitos graves, su presentación es obligatoria o como acto unilateral o como el llamado de la magistratura a ese tercero. Pero tendrá que probarse que hubo dolo. La coacción, por ejemplo, en los temas de extorsión, no va a ser objeto de juzgamiento para establecer responsabilidad. Y en materia de pruebas, lo que hicimos fue endurecer la manera como se analizarán las evidencias de terceros. No es solamente lo que llegue a la JEP lo que podrá hacer que el juicio sobre ese tercero sea claro y final. Tendrá que acudir el magistrado de la sala correspondiente a construir un expediente de evidencias con testimonios, con pruebas científicas, con pruebas de los manuales de esa empresa, si es que representa una empresa, etc. Es decir, que realmente se llegue por el juez, por el magistrado, a la convicción de que hubo dolo y conocimiento de lo que se estaba haciendo al romper la ley. Eso me parece importante porque ha habido, como en tantas otras cosas, leyendas sobre este sistema
como método para meter colombianos a la cárcel de todas maneras. No, este tratamiento de los terceros tiene unas maneras más estrictas aún de analizar la responsabilidad que contribuyen más a la reconciliación que otra cosa. Y sobre el mando. Hay dos escuelas hoy extremas. Una que dice que por el solo hecho de usted tener jerarquía y tener subalternos, es responsable de lo que ellos hagan, independientemente de su dolo o de su culpa. Y la otra que dice que en ningún caso la jerarquía transmite responsabilidad. Pues lo que hemos hecho en esta arquitectura es buscar unos condicionamientos de la responsabilidad del mando, que hagan que no sean automáticas las responsabilidades, sino con el lleno de unos requisitos. Es responsable, desde el punto de vista del mando, de la actitud ilegal o ilícita de sus subalternos, si conoció, si dio la orden, si después de que conoció no actuó con las debidas precauciones ante las autoridades, si no previno después de conocer para que no sucediera de nuevo, si tenía los recursos materiales a su disposición para evitarlo o no. Es decir, una serie de condiciones concurrentes para, por supuesto, proteger la justicia, para que si esas condiciones se dan haya una responsabilidad, pero también para proteger la jerarquía y la disciplina de unas fuerzas que necesitan que se les confirme todos los días ese principio de la disciplina y de la jerarquía. Yo no soy de esta universidad y de eso es desafortunadamente. Soy de la más allí al norte de los jesuitas. Y los jesuitas dicen por allá los viejos que cuando una tesis es atacada desde los dos extremos opuestos con argumentos iguales, la tesis es probablemente cierta. Y eso es lo que hemos hecho. Dentro de los dos extremos de impunidad total o de automaticidad, dar unas reglas, que es lo que un sistema democrático hace con los sistemas de justicia. Dar unas reglas que le garanticen a quien se somete a ese sistema que tiene previamente conocimiento de qué le va a pasar en materia procesal y que tiene derecho también a defenderse. Este es como mi gran reporte, Jaime, sobre lo que hoy está pasando en esta materia. ¿No? Las cifras que les di sobre el funcionamiento de la JEP son entonces correctas. 1.800 en las listas, 1.400 sometidos a la justicia y unos 800 ya gozando de esos beneficios. Yo no dejo de aterrarme positivamente de que lo que pensábamos que no era posible, y es hablar de las FARC en pasado, esté sucediendo hoy. Yo en mis 60 años solamente he podido pasar 7 al principio y 1 ahora sin las FARC. Y como ministro, ya les dije, soy el primero en tener ese honor de ejercer esta cartera sin esa amenaza. Nos quedan muchas otras cosas que hacer en defensa, en seguridad. Hay regiones del país que todavía no han recuperado niveles de seguridad en el Catatumbo, en el norte del Cauca, en Nariño, en el Chocó, en Urabá. Pero tengan la certeza de que el gran reto que representó para la fuerza pública hacer que las FARC entendieran que la opción de la lucha armada había desaparecido, se puede ejercer también con toda convicción contra el ELN. Si se puede también doblegar a una organización que era poderosa, 2 veces más poderosa hace 5 años como el Clan del Golfo, con las acciones que estamos adelantando en el territorio. En el territorio, por primera vez policía y fuerzas militares como un solo puño. Y los resultados todos los días están a la vista. El ELN tiene que llegar rápidamente a la convicción de que su futuro en la lucha armada también desapareció. Y que esta es una sociedad que cambió, a pesar de las FARC y del ELN, cambió, para bien. No somos el mismo país
de hace 20 años. No somos el mismo país de hace 10. Somos mejores. Y la tendencia es a mejorar. Pero no podemos bajar la guardia ni en estos esfuerzos de justicia para poner un punto final a las causas que nos lleven a la reconciliación, ni en el enfrentamiento con toda la fuerza a las amenazas contra esta democracia que ha logrado no solo sobrevivir, sino fortalecerse en medio del conflicto. Mi parte entonces es positivo. Mi valoración del sistema judicial, no lo digo como ministro, como autor, lo digo como abogado. Esa arquitectura cumple con los requisitos internacionales. Cumple con los requisitos internacionales, pero sobre todo cumple con la condición para la cual fue creada la justicia, especial para la paz, con la reconciliación. Que todo el mundo que se someta a esa jurisdicción sepa que al pasar por allí terminaron sus incertidumbres judiciales. Ese es un gran aporte a la paz de este país. Yo haré lo más juiciosamente posible unas notas, Jaime, para las memorias de este evento, y les agradezco mucho su atención.